El pasado año, un grupo de unas 30 mujeres tzotziles, tzeltales y zoques pertenecientes a la ONG Tzatzal Ontonal, que significa fortaleciendo el corazón, y supervivientes de la violencia machista, se han capacitado para administrar un restaurante en el municipio de San Cristóbal de las Casas, que lleva el mismo nombre de la asociación. A Ángela de la Cruz Hernández le asesinaron su hija de 14 años, Erika del Rosario, en 2019. En el restaurante ella se encarga de hacer las tortillas y quesadillas para así sacar adelante a sus otros 4 hijos y lograr avanzar en su petición de la justicia para encarcelar al asesino de su hija. Y la gracia de Dios ahorita que nos da el apoyo, no estamos solas, están con ellas acompañándonos, nos acompaña ahorita, del caso de mi hija, ahí sigue. Y yo la que ando pidiendo la investigación es de culpable de mi hija quien asesinó. Y si no le hacen la justicia, yo pido justicia. Mediante talleres, las mujeres trabajan en su autoestima, reciben asesorías jurídicas y aprenden de estrategias económicas para impulsar sus negocios. Por ejemplo, Sandra Gómez solamente se dio cuenta de la situación que padeció durante 3 años hasta que tomó los talleres. La joven vivía violencia laboral ya que con solo el nivel primaria terminado, trabajó como empleada de limpieza en un despacho de abogados donde se sintió manipulada, controlada, agredida e ignorada. Hace un año, pues mi amiga Karina me invitó y pues en ese tiempo pues había yo sufrido pues violencia en mi trabajo, pues quise asistir, y pues pasaron los tiempos, ¿no? Y terminaron los talleres, hasta que hace como 4 meses que nos volvieron a llamar porque la embajada de Australia nos quiso apoyar para aquí lo del restaurante. El restaurante es un ejemplo de superación en Chiapas, una de las regiones más empobrecidas de México, país donde el 43,9% de la población vive en pobreza. En el país asesinan a más de 10 mujeres al día y los feminicidios aumentaron en México en el primer semestre de 2021, cuando se registraron 508 casos, un 3,25% más de los 492 del mismo periodo del año anterior.